you say you like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Hola chicos. No, no estaba en el baño. Estaba aquí. Ahora sí. Que se me quedó duplicado en el navegador. Listo y. Oye, sí, stream sorpresa. Bueno, lo venía prometiendo un poco. Está jugando Honkai. Honkai Star Rail. Ahora sí, ahí se ve mejor. Está jugando Honkai Star Rail. Hola Roncito, mira, el Roncito es de los primeros, como siempre. A Sandor, a Macari. Respondiendo a la pregunta de Sandor, sí, vamos a hacer stream de Honkai. Esta vez no se ve un stream largo, vamos a ver hasta dónde llegamos con el juego. Vamos a intentar, sí, pasar la parte donde estoy estancado hace rato. Tengo que pelear con Gepard. Y la vez pasada que el 10. Me hicieron pollito. Pero vamos a ver qué pasa. Sentí bonito que después completo viniera por mí. Sandor está en el trabajo, puta madre.
mira, la chamba, pero haciendo espacio siempre para saludar y verlo un ratito. Oh, mira. Te agradece mucho. Mucho. Dale un motivo, presente en el talk, dice Roncito, pero Roncito. Bueno, igual le hablé harto del doctor Radio, que está ahí en pantalla. Tú sin Corea de Chile, no. Es sensible de una. No, cuando alcance la tele, muy probable que sí, ahí hagamos un buen extensible. Y aquí, se ve aquí el fin de mes, bacán. Pero si no, ya ni cuenta. Extensible de una. Empezó Roncito. Que alguien lo invoque, por favor. Que ya vamos a partir con el Honkai. Oye, voy a dar la cacha de arriba al tiro, porque... Bueno, la cacha porque no soy muy bueno en el juego, no soy muy bueno explicando tampoco, así que vamos a hacer lo que se pueda. Que pongámosle play, démosle. Está bueno mecánicamente la historia, pero sí, el modo historia, bueno, Sandor lo juega, el modo historia es buenísimo, te atrapa demasiado. Imagínate, yo lo empecé a jugar este mes solamente, el día primero. Y en 15 días, porque juego como día por medio, ya he avanzado bastante, aunque estoy estancado hace rato. Así que, ¡démosle! ¡Uy, desapareció la pantalla del juego! Nice, me hizo Roncito. Esperemos hasta que precargue. Ahí está. Hecho. Lee esto antes de jugar. La música base del juego me encanta. Me vuela la cabeza. Ahí hice la ventana un poquito para el lado. Bueno, en el stream no se ve, obviamente. Pero hice la ventana un poquito para el lado, cosa de poder ver el historial de mensaje. Yo aquí juego en modo ventana. Para poder irlo leyendo ya. Ustedes me dicen si se escucha bien, si se escucha mal, si hay que subirle un poquito. Dejamos ya meter en el servidor de América. Y le ponemos jugar. Voy a tener carga chiquitita, pero no importa. Digo al tiro, a veces el juego va a tirar unos lagazos de video. ¿Por qué? Porque el juego corre desde un disco duro mecánico, no desde un SSD, ¿ya? Ya que el SSD de mi computador es chiquitito, no tiene mucha capacidad, así que no alcanzaría como para llenarlo demasiado. ¡Démosle! A ver hasta dónde llegamos hoy día. Ahorita explota el PC. No explota. A ver, de paso voy a copiar la UID. Por si alguien quiere agregarlo. No hay drama, no hay problema. Digo, por si alguien quiere... ¿Quiere agregar? Vamos a dejar fijadito. Lo dejamos fijo por si acaso. Me estoy tuneleando. ¿Quién te está tuneleando? ¿Estáis jugando DVD, Madrid? Ahí estamos. Estamos dentro del juego. Nos ponemos roto al tiro y vamos por la batalla, ¿no? Déjame, canjeemos los encargos primero para recoger los bonificados. Vamos a meter el cinturón, la guía,
Ya tenemos 100. Vamos bien, vamos bien. No tengo que canjear la diaria. Ah, chuta, tenía harto diaria. Recoger todo, 3 registros de ventas y 5.300. Bien. Excelente. Perder más sobre cómo puedo. Ya, bla, bla, ya. Confirmar y confirmar. Ya canjeamos todo. No queda nada pendiente. No. Ah, los mensajes. ¿Quién habló? Ah, la Jimeco. He probado los granos de café que me trajiste la última vez. La Jimeco es fan del café. Lo toma siempre. Parece delicioso. Y si te digo que realmente es delicioso y no solo lo parece. Me encanta esta sección del Honkai en la cual uno como que se inmersa en el desarrollo del personaje. No ha probado a alguien. Aún no parece que todos están ocupados. Podría ser tu opinión. ¿Cuál? ¿Dónde tienes un momento? Qué genial, me encanta. A ver, de waifu barquito a waifu terrestre. No son terrestres, son extraterrestres. Son marcianas. Y jugando. No sé si me dolió más de ignorar a Diego que me cae un 7 temprano sin mí. Lo siento, enormemente lo siento. Para serte sincero, la ventana del juego me tapa un poquito el chat aquí al ladito. Que está aquí. Al otro lado. Y no lo vi, lamentablemente no lo vi. Así que por favor. No, si no. ¡No! ¡Qué mal! Me voy a sentir culpable el resto. El resto de la noche. No voy a poder dormir bien aquí. No, si de verdad. Lo lamento mucho. Me retiro. ¡No! Que alguien le diga que se quede. Piénsalo. Piénsalo por mí. Piénsalo por mí, por favor. Estoy demasiado. No, pero hablan en serio, no son terrestres, son extraterrestres. Así que hay mucho por ver. F. Misiones. Podríamos hacer misiones de aventura. Podríamos hacer misiones diarias. Misiones de acompañante. Pues ya, listo. Llanamente la misión principal que es vencer al jefe. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hacemos alguna misión secundaria primero y después nos vamos con el jefe? ¿O nos vamos directo? Se los dejo a su criterio. No sé, si quieren pueden hacer alguna encuesta. Una secundaria para calentar. ¿Ya? ¿Ya? A ver qué opina el resto. ¿Para entrar en ambiente? Sí, claro. Lo ideal sería que ustedes hubieran podido ver el juego desde el principio. Pero también dijo lo mismo que yo. ¿Qué tan buena es la recompensa de la secundaria? Depende. Depende de la secundaria, porque hay misiones de acompañante. Por ejemplo, esta que dice el tesoro del viejo minero, que nos da mucha buena experiencia, nos da mucha experiencia, pero sí da algunas bonificaciones. Por ejemplo, el registro de aventura, que sirve para subirle la experiencia a los personajes. Como por ejemplo esta que da exactamente lo mismo. O ya las misiones de aventura dan otros premios. Por ejemplo, Noche en la mina principal 1 da mucho menos. Sabiduría de la supervivencia también da menos. Pero ahí ya depende. Por ejemplo, si llegáramos a pasar esa del joven guardián, las recompensas son altísimas. Y aparte avanzamos en el modo historia. Para ir desbloqueando zonas, para ir desbloqueando espacios dentro del mapa, porque yo no he avanzado casi nada en el mapa. Fuente de la granada. No sé, te creo porque está en el gancho. Y yo voy que me morí. Así que están jugando juntos ustedes dos. No invitan a la nadie. ¿No les parece eso raro? ¿No les parece eso extraño? ¿Cuál es mejor entre este y el Genshin? Mira, hoy por hoy
Genshin Impact está dentro de la polémica, una polémica bastante grande, que ojalá no afecte al Star Rail, en la que las recompensas de aniversario del servidor de China fueron mediocres. Con todas sus palabras, mediocres. Con todas sus palabras. Y por esa razón, los jugadores del servidor de China están bajando la calificación del juego. ¿Para qué? Para que los desarrolladores, en este caso HoYoverse, ex miHoYo, mejore los bonificados de recompensa. ¿Por qué? Porque este año, lo he dicho, hace muy poco, el Honkai Star Rail hizo un rerun de juego y dio el Doctor Ratio gratis. Y obtener al Doctor Ratio dentro del juego es dificilísimo. A mí me llegó gratis, y eso que llevo menos de un mes jugando. Y a esta altura ya lo tengo bien leveleado. Así que, sí, está la polémica ahí. Así que habrá que ver qué hace HoYoverse en este aspecto para ver si mejora el Genshin dentro de las próximas actualizaciones o, en su defecto, esta polémica también abarca al Honkai Star Rail. Ojalá que no, y ojalá que tampoco afecte al Honkai Impact Tier, que es otro juego de la misma empresa. La noticia no quedaron conformes con la recompensa. Exacto. ¿Quedaron conformes con la recompensa? El lore, la modalidad de juego y los personajes del Genshin son buenísimos, pero las recompensas son muy malas. Si mal no recuerdas, en el primer aniversario del Genshin Impact, las recompensas también fueron horribles, pero eso fue en todos los servidores. ¿Qué hizo eso? Todos bajaron el puntaje a una estrella. Casi bajan el juego. Me acuerdo cuando empecé a jugar cuando salió un juego de 30 y se calentaba más que yo viendo a Megumi, mamacita, mirando. Pero Macari. Comentario. Íbamos muy bien. Ya jugué mejor. Hagamos una secundaria. Podríamos arriesgar ir al sector cerrado para hacer una dificultad 3. O ir a Yarido 6 a la mina principal, ya que aquí las secundarias no son tan pesadas. ¿Cómo hacer? A ver. Esta me da más recompensa. La sabiduría de la supervivencia. Dice, ve a la mina principal y pregúntale a Sampo para qué te gusta. Recibes un mensaje de Sampo pidiendo ayuda. Parece que está en graves problemas. Normalmente lo ignorarías, pero mencionó que su vida está en peligro. Como tienes un fuerte sentido de la justicia, decides ir a investigar. Hagamos eso, que ojalá no sea como tan larga. Ustedes me dicen si el juego se escucha bien, se escucha mal, y que hay que subirle un poquito. Pero igual estoy cachando que el audio del juego no está muy alto. Me equivoqué con cualquier cosa. Pobre broncito. ¿Ven que carga como más largo el juego? ¿Se demora más? Ahí está Sampo. Vamos a poner al Doctor Radio primero, para que lo vea Roncito. Ahí está el Doctor Radio. Look at this, Roncito, look at this. Te digo que se escucha bien. Ah, ya, se escucha bien, perfecto. No sé el resto. Bueno, ahí vamos a ver, pues si hay que hacer alguna batalla, pues qué pasa. Primero vamos a ayudar a Sampo, porque Sampo ya nos ayuda. Oh my God. Vamos a dejar en automático el texto, ¿ya? Dice, oh, eres tú, Alfa. El Alfa le puse como nombre a la personaje principal en este caso, que es ella. Dice, por fin has venido, ven, ven, échame una mano. Con lo bien que nos llevamos no me dejarás sufrir sin más, ¿verdad? ¿Qué le respondemos? ¿No te conozco tan bien? ¿O solo me llamas cuando necesitas algo? ¿Crees que soy un robot? Me da risa. A veces las líneas de diálogos. A responder la primera. Vaya, eso es un poco duro con todo lo que hemos pasado juntos. Y ahora simplemente fingen no conocerme. ¿Cómo puede ser tan cruel? Solo necesito que me hagas un favor. Hice un negocio de arrendamiento de equipo en las minas, pero perdí algunas herramientas importantes y quiero que me ayudes a encontrarlas. Bastante simple, ¿verdad? Para ti. El coste del alquiler de equipos de minería es bastante elevado y no es fácil encontrar un proveedor.
A mí no me importa perder dinero, pero hay gente que cuenta con ello para mantener a sus familias. Y después dicen que yo ando pidiendo personajes. Le hubieras puesto. No, vos, pero Roncito. Yo no alcancé el nombre más. ¿Qué sucedió? Bueno, en pocas palabras, un pequeño accidente en la mina. Ya sabes, fue un desastre y perdí todo el equipo de mi día por el que había pagado una foto. Me puse furioso. Resulta que casualmente otro cliente me acababa de reservar el equipo. Ah, debería ir a buscarlo yo mismo, pero la situación en las minas es complicada. Yo veo que hay muchos monstruos del Fragmentum en algunos lugares. La gente normal como yo no puede ni acercarse. Pensé en pedirle el favor, pero porque eres alguien con gran talento y con contacto. Te debo dar mejor estas cosas. Veamos, faltan un total de 3 herramientas de minería. Es un poco complicado encontrarlas, pero si puedes ayudarme a recuperarlas, te daré un mapa de tesoro secreto. ¿Qué te parece? ¿No es tentador? 3 son demasiadas, dejémoslo en una. El tesoro, me suena estafa. Ay. El mapa del tesoro es totalmente auténtico. Que siempre los negocios son estos. No te dejes manipular por lo que están celosos de que gane dinero. Las reglas del equipo minero establecen que los mineros deben tener las 3 herramientas antes de bajar a la mina. ¿Qué puedo alquilar el equipo si no tengo las 3 herramientas? Buena mujer, por favor, sé comprensiva con mis dificultades. 3 son demasiadas, no tengo tanto tiempo, o una, si no te sirve, olvídalo. Ah, se puso pesada. En realidad, ese personaje, el que uno maneja, se llama Estelle. Existe su versión masculina, que en estos momentos no recuerdo su nombre, pero por alguna extraña razón yo preferí personaje femenino más. Es un demasiado. Puedo trabajar si solo recupero una. ¿Me quiere? ¿Puedo convencerme? A ver qué pasa. Hagámoslo así, me ayudas a recuperar 2 herramientas del equipo minería y acá me te doy el mapa de tesoro. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? En cuanto a la restante, bueno, supongo que me tocará pagar un poco más para encontrar algún minero que esté dispuesto a trabajar durante las vacaciones. Y ahora sé quién está de vacaciones ahora mismo. Está bien. Es como el Aether del Genshin, creo que se llama así, algo más o menos así. Sabía que me ayudarías, tú y yo somos buenos amigos. Está bien, iré al grano, déjame comprobar la lista. Uno es un pico mecánico de energía termal. Me dijeron que lo habían perdido al volver del trabajo, así que supongo que estará en los alrededores. Debería ser fácil de encontrar. El otro es un casco rosa personalizado. Este será algo más difícil de encontrar. Parece que lo robaron unos vagabundos. Necesito que encuentres la forma de recuperarlo. Por las 2 herramientas, tal y como acordamos. Muchas gracias por tu ayuda. Buena cooperación. Tanto es flojo, pero su ataque, bueno, es bastante bueno. Sabiduría de supervivencia. Busca el equipamiento minero que perdió Sampo. En este caso tenemos que encontrar 2 herramientas. Lo bueno es que el mapa nos indica aproximadamente dónde están. Que por lo menos nos sirve de algo como para ir buscando. ¿Qué tenemos ahí? Oye, el cáliz de oro no sonó. Se supone que tenía que haber sonado. Parece que tengo un poquito de problemas con el audio del juego. En un momento. Me va a tener que bajar. Está marcando acá arriba, ¿no? Mira, ya hay algo. Mira, estaba aquí mismo. Y aquí. De manera minero número 192. Y aquí encontramos. Aquí hay algunas herramientas de minería por las manchas de óxido del suelo. Parece que los mineros siempre arrastraban las herramientas cuando salían del trabajo. Las herramientas desordenadas ocultaban la presencia del pico. Era complicado distinguirlo a simple vista. Así que parece que lo que dijo antes Sampo era cierto. Ya conseguimos uno de los dos. Es bastante fácil. Entonces ahora habrá que ver dónde está el otro. Tiene que estar bastante abajo. Ah, mira. ¿Una pelita? ¡Pum! ¡Sáquese! Y lo atacamos con debilidad. Le rompimos escudo. ¡Ay, hombre, ese chanchito perdido! Ese chanchito nos da recompensa. Lo dejamos en automático. ¡Se lo chingo de una! Se quitó poquito. Este es el Doctor Ratio.
Sanchito se va a escapar. Echo, la Natasha. Agarrarlo de Natasha y Himeko. Doctor, el doctor Radio puede atacar entre turnos. Subir un poco. ¡Le va a recoger Chanchito! Oye, se lucha súper diferente en el Genshin. ¡Claro! Que lo que pasa es que en el Genshin. En el Genshin tú no formas. Puedes formar equipo igual, de cuatro personajes. Pero la diferencia es que acá es por turno. Ahí lo subí un poquito a los parlantes acá para poder escuchar mejor el juego. Ustedes me dicen si se acorda, ¿ya? Peleamos de nuevo, ¿no? ¿Otra peleita? ¡Otra peleita! ¡Pum! ¡Cállese! Yo creí que era la misma. No, no, eso, de por sí son muy parecidos. Pero la diferencia es que aquí tú atacas por turno. Pues no sé si te fijas que hay un orden de los personajes. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Oh, mira, el Dr. Ratio va a llevar la última, mira. Alto jugando. Porque yo estoy entre la Himeko y la Natasha. ¿Puedo atacar? Mira, la última de la Himeko, mira. Toma tu cafecito. Uy, la última la, me encanta porque sale sentada ahí. Nada. Lo mismo. El rayo láser. Exacto. Más encima es la vuelta. Es multi personaje. Es multi. Es de ataque múltiple. Punto de técnica al máximo. Que tenemos por aquí. Agua sólida, crédito. Ya. Y más tenemos. Ah, mira, hay cofrecito. Tenemos cofrecito. No tuvimos estas cositas. El rayo láser de la Himeko, sí. Más encima pega. No, sí. Vamos. Ay, espera, aquí. Menor de mierda, ya. Vamos. Yo voy a querer surgir para los cascos. Hay que decir para acá. Ahora resulta que los cascos crecen del suelo. Deja de fingir. Este casco. ¿Bien? ¿Qué quieres decir? Para que lo sepa. Lárgate. Ah, ya veo. Estoy buscando pelear, ¿no es así? Venga la legua. Toca peleita. Ojo. Bajamos el automático de nuevo. San Henk. Perdite para el tiro. Además tira la última. ¿Qué mejor? Esto es radio. Las voces de los personajes se escuchan, ¿cierto? Creo que no se escuchan mucho. Para subirlo. Y ahora conseguimos el casco. Qué color tan llamativo. Espera, parece que hay un nombre escrito en el casco. Pone ¡Tic! Dura un poquito. Entonces, ya. Déjame configurar algo. Entonces, le vamos a subir al juego. Pam, pam. Nos vamos a los ajustes. ¿Ya? Qué raro, lo tenían 5. Ahí ya se nota un poquito que se escucha mejor. Ah, debe haberse
Debe haberse desconfigurado cuando lo tiene en el otro computador. Porque como él cuenta, la cuenta puede traspasar a otros computadores y seguir donde estaba. Sí, no se nota el tiro de la diferencia, porque por ejemplo cuando ataca Dan Heng, se escucha la voz de él. Y cuando ataca a la Natasha también. Ahí yo creo que se escucha mejor, ¿no? Entonces, ahora hay que devolverle las cosas a Sampo. Está por allá arriba. Lo bueno es que uno puede dejar corriendo a los personajes y no se cansan. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¿Por qué volviste tan pronto? ¿Cómo te fue? ¿Encontraste las dos herramientas del equipo de minería? Tengo lo que me pedís. ¡Bravo! ¡Mira qué eficiencia! Ninguna lámpara de Geomedra lo encontraría en el bajo. Alguien que fuera más eficiente que tú. Pero déjame comprobar primero los artículos para ver si son los que estoy buscando. Con un color tan inconfundible, ¿aún tienes que probarlo? ¿Dónde está el mapa del tesoro que me prometiste? ¡Vamos! ¿Qué le decimos? ¿A la 1 o a la 2? ¿A uno lado, a la 1 o a la 2? ¡A la 2! Ya, a la 2 no hay. Es solo la 2, ya. Le hice caso a Robcito. Es solo una formalidad, no te lo tomes tan en serio. Haría lo mismo incluso si fuera la guardiana suprema quien estuviera haciendo negocios conmigo. Entonces le entregamos los objetos. Sí, estas son las dos herramientas del equipo de minería que estaba buscando. Toma, como prometí. Aquí tienes el mapa del tesoro. Sigue las marcas que hay en él. Seguro que te sorprenderás gratamente. Y todo, ojito. Tenemos raidazo. Tenemos raidazo. No sé si habrá sonado la alerta de raid. Hay una alerta de raid aquí al medio, pero parece que no sonó, no importa. Tenemos raidazo también. ¿Tanto tiempo? No. Oli, mira, llegó Donito, hola Miss, right. Hola Miss, te agrado ver. No solo la verte, right. Hay veces que está Taimá. Ah, bueno, voy a ver si la puedo repetir. Bienvenidos, gracias Roncito, ¿verdad? La bienvenida. Oye, todavía no tenemos configurado un bot como para hacer el SEO, pero si alguien quiere, puede copiar el enlace del canal de Namisu. Emma. A ver, dice, el mapa del tesoro parece real. Vamos a volver al juego. Para los que vienen recién llegando, mi sudónico estamos jugando con Kai Star Rail. Estamos haciendo una misión secundaria ahora, mientras tanto, como vais calentando, y ya después nos vamos a tirar a la misión de historia, ¿ya? Dice, el mapa del tesoro parece real, pero los detalles son dudosos. ¿El mapa es auténtico? Este mapa es una copia, ¿verdad? Ah, me tengo dudas. Porque sí, si no me crees, fíjate, te prometo. Algo bueno. A lo mejor es. ¿Apa? Todos los mapas del tesoro en el bajo mundo se parecen a este, así que no hay manera de que te estés engañando. Están posiendo. No hay mucho que decir. Bueno, tú ve a buscar el tesoro y yo. Buenas noches. Dígame. ¿No? Espérenme, muchachos, vuelvo al tiro. Se te entrecorta el audio, sí. Lo siento, vuelvo en un minutito de un par de segundos. Volvimos. Se te entrecorta el audio, me dice la miso, ¿de verdad? Uy, oh, qué mal. Es que igual no puedo conectar. Cable de red me baja mucho la velocidad de conexión. La baja demasiado. Así que estoy con wifi. Pero sería la primera vez que se entrecorta el audio, me parece extrañísimo. ¿Alguien puede confirmar? Macari, Roncito, Nico, si es que está por ahí todavía, que se escucha cortado. Te lo agradecería mucho. Entonces me dieron un mapa del tesoro. El mapa del tesoro se abre con la letra R. En momentos. Pero ya no.
Ah, ya. Debe haber sido un bajón de red entonces. Puramente una bajadita de red. Un mapa con el que estuve en valiosa. Vale, claro. Pero no me dice de qué parte es. O sea, se parece a la parte de la mina que es donde estoy ahora. Tendría que estarlo por acá arriba. Pero el mapa del tesoro me está indicando área de abajo. Porque está el puente. Así que tendría que bajar. Debería ser. Debería ser acá. Por aquí abajo, más o menos. Así que podría irme por aquí. Oye, nunca había pasado. No, pues por eso te digo. Seguramente un bajón de red así chiquitito. Seguramente por eso se cortó. O a lo mejor con la raid seguramente se saturó un poquito la red. O puede que se haya saturado también el Streamlabs, pero no creo. Ese bosque, ¿cuánto será? No, 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 quiero ver nomás. Nunca había pasado. A nivel 35 podría. Le di un paletazo al killer. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Me cayó el DVD? ¡Qué mal! Vamos a batalla. A ver si se quedó, a ver si sacamos ese cofrecito que está atrás. Démosle con todo nomás. Ahorita mando clip, dale, lo subes nomás. Lo subes nomás y lo compartimos y todo lo demás. Ahí se está escuchando mucho mejor el juego. Mira cuánto quita el doctor Radio, loco. Ataca entre turno y mal la ulti carga rápido. Lo malo de la ulti que es para uno solo, pero igual. Tremendo mi esposo. Pero Rose, no. El boss tiene debilidad de hielo. Tiene dos debilidades. ¿No? Te quito su buena vida. No, a mi Heller no, a mi Heller no. Catch. Meco. Así me ataca entre turnos, ¿qué te...? No, dos por uno. Yo le di un curación. Bien. Gracias, Natacha. ¿Tienes un killer? Sí, pues. Caso te... Son el Dr. Ratio y Dan Heller. Heller. Y un Heller. Sí, la Heller es la Natacha. La Natacha tiene una segunda habilidad, la curación temporal, para un puro personaje, mi team, la curación de todo el team. Esa que acaba de tirar es la secundaria. Puedes para dar curación a uno. Esa que está tirando ahora, la última. Buenísimo, aprecian a los killers de todos lados. Sí, lo bueno de la Natacha. Además, tuve suerte. Porque si a la Natacha la dan en el modo historia, completando una misión. Completando una misión en modo historia. Y además, cuando tiré los saltos, que es para obtener a los personajes nuevos, me salió su carta. Su carta de personaje. Por ende, carta de personaje. Al mismo tiempo. Lo único que me falta es levelear y queda rotísimo.
Mira, te fijaste, ¿no? Con la ulti del Doctor Ratio, terminó la batalla. Ojito. Tenemos cofre. Tesoro valioso. 30 experiencia, 30 clave y varias cosillas más. Entonces, según el mapa, aquí está el mapa. Aquí. Ay, que se fue. No, me atacó primero, yo reaccioné. La verdad. Uy, tía Himeko. Y ya vale. ¿4.390 de daño? ¿Hasta el cuello? ¿Hizo todo? Los demás no hicieron nada. Mira, yo sé que este otro no me vio. Ay, qué genial. Se supone que hay un aquí, ojito. Es este tesoro, la máscara de gas. Pero también está grabado. Otra vez. Equipo de minería. De tres partes, maldición. Han cometido de nuevo. No. Ya se me va a dar. No han. ¡Ah! Objetos conseguidos, máscara antipolo. No le tengo. Al final no era, era la tercera parte que le faltaba al Sam. Dios mío. Y caímos redondito. Ya vamos a entregarle la pieza al Sam. Me encanta que tape con la vara. La luna. Es que la ulti de la Himeko es bastante potente. Se hace la mensa nomás. Permiso, 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 preocupado, preocupado. Permiso, 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 permiso. Pues si quieren, pues si quieren, peleamos. ¿Dónde está el stamp? Pic, estoy desesperado de esas tres herramientas. Tienes que hacer algo al respecto. ¡Mira, el Pic lo está retando! El Pic era un minero. No, no te preocupes, he enviado a alguien para que te ayude con tu cargo. Hola, timador. Oh, ya regresaste. ¿Cómo te fue? ¿Encontraste el tesoro? Oye, ¿lo encontraste? Vamos, vamos, entregámoslo primero y luego te lo explico. ¡Qué horrible! Nos han pagado. Piénsalo, ¿acaso estas tres herramientas no son un tesoro para uno? ¿Pero qué? Hacen mal, es mal. Ay, cálmate. Tranquila, no te pongas tan nerviosa. Hablemos con calma. ¿Están hablando? Quiero decir. Ay, ya. Genial. Mira, lo estás reconociendo. Ah, no, no he dicho nada. ¿Ves, Pic? Yo siempre cumplo con mi palabra. Toma, aquí está la máscara, lo que quiere decir que ya tienes toda tu. Lo siento, pero el costo de encontrar algo tiene que estar incluido en los honorarios de la agencia. Dado que es 30% más establecido, ¿de acuerdo? 30%. Bueno, espera, voy a ver si tengo algo de cambio. No te preocupes, ya te dije que te lo explicaré. Están por la metal en la. En la estafa. Ese arrendamiento de aquí. Hablé anteriormente. Pregunté a mucha gente. ¿Trabaja en la mina total? ¿Qué quieres decir con que son trabajos un día?
Trabajo un día y luego descanso tres. Ayer seguro me hiciste trabajo. ¿A dónde firmo? En resumen, cuando no estás trabajo, terminaré. Así que este es un trabajo. Está cortando el audio, puta. No. Mal. Da la conexión de internet. Era el ping. Porque no sé cuánto tengo de ping para serles sincero. A lo mejor estoy hablando mucho. Creo que ya volvió. Espera, cálmate. Mira, aquí tengo un mapa del tesoro auténtico. Tómalo. Siempre lo he guardado como un tesoro, ¿sabes? El anterior propietario de este mapa del tesoro tuvo una experiencia bastante trágica. Un antiguo minero traicionó a todos sus amigos para quedarse con él. Por desgracia, poco después de conseguirlo, la hija de uno de sus amigos para vengarse acabó. Creo que ya volvió. Ok. En el caso de que se corte el audio, me avisan, por favor. Ahí voy a ver si me puedo conseguir otro cable de red para que no pase esta cosa. Creo haber oído un compañero contra mí. Que me mientes de nuevo. Está largo el móvil. Aquí hay una cosa. Ah, mira, el mapa del tesoro auténtico. Al menos de los mapas de tesoro. Mira, pasamos esa misión. Pero un poquito de experiencia. De los mapas de tesoro. Mira, abajo se supone que hay otro tesoro. ¿Qué conseguimos? Un mapa del tesoro, pero auténtico. Y varias otras cositas más. ¿Vamos a ver qué hay en ese tesoro o nos vamos directamente al modo historia y nos tiramos contra el jefe? Digo, para no alargar tanto el directo. Díganme ustedes. Quedo en sus manos. Tengo las dos manitas aquí. Me movió el personaje. Así que, ustedes deciden. Vamos por el tesoro. Ya. Roncito quiere ir por el tesoro. No sé quién más está por ahí. ¿Quién más está por ahí? Le cayó una manzana en la cabeza. Mientras tanto, Roncito ve ahí al doctor Ratio. Tesoro dice Macarilla, perfecto. Mientras tanto ahí Roncito ve a su doctor Ratio. Estaba sucio el libro. Ya va por el tesoro entonces. Te quiero mucho, Doc. ¿Qué de nuevo, Doc? Ya vamos rapidito por el tesoro entonces y hacemos la misión principal. Vale, tengo que bajar harto. Tararara. Tararara. No, si no quiero pelear con nadie ahora. Ayuda. Cansa. Permiso. No. El azul. Estaba por aquí. Así que deben estar por aquí. Oh, algo brilla ahí. Bueno, lloro, y ese lloro. AliExpress. Ojito, tenemos tesoro valioso. Tenemos 30 experiencias en la psicología de la avaricia. Desbloqueamos un logro. Desbloqueamos un logro de avaricia. Oye, pero mira, hay otro cofre ahí valioso. Ya saquemos eso y nos vamos con el jefe. ¿Les parece? Permiso. Y la atacamos con debilidad. Y la quimera lo primero que hace es tirar su rayo. No, pues. Casi 4000 de daño de una.
No juzgue hacia nadie. Pero aquí me quedo tampoco. No pegaba tanto. El doctor Ranger quedó a punto. No tenemos nada más. ¿No? ¿Cuál está el camino? Absolutamente. ¿Es? Ah, este nos trae arriba al puente principal. Interesante. ¿Salida? Así que vamos a ir a un ancla del espacio. No, si no quiero pelear, pero... Se me van a la chingada. Vale. A ver si por fin derrotamos al joven guardián. Pero está en otra zona de Yarilo 6, que es el planeta en el cual estábamos recién. Allá. Duda, dígame, ¿qué pasó, Roncito? Pregúnteme nomás. Mientras me tomo mi tecito. ¿Qué tan demandante es el juego? El juego en sí no es demandante. O sea, obviamente si estás avanzando en el modo que más puedas, tienes el tiempo disponible para poder hacerlo, no hay problema. Sin embargo, ya avanzar. Gente, ya considera que avanzaste. Te basta con hacer la... No hay otra misión secundaria, cosas así. Y ahí poder ir subiendo de nivel los personajes. Por ejemplo, mis personajes actuales son... Principales tengo Doctor Ratio, que está ya a nivel 35 de 40. 40 hasta aquí, porque puede llegar hasta nivel 80, pero para eso tengo que ascenderlo. Tenemos a Himeko, que también está a nivel 35. A Dangen, que también está a 35. A Natacha, que también está a nivel 35. De momento los tengo a todos pares. A todos así, bien parejitos. Los voy subiendo de a poco. No sé si se dan cuenta que lo que está aquí abajo, lo que estoy marcando ahora, es el cono de luz, que se le dice. ¿Qué es lo que hace el cono de luz? Se preguntarán ustedes. Es un bonificador. Por ejemplo, en este caso, el cono de luz de Natacha aumenta PB, aumenta ataque y aumenta defensa. ¿Ya?
Generalmente los conos de luz que tienen que tienen la cara del personaje, esos son los mejores. Y también se pueden levelear. Tenemos los rastros para ir mejorando habilidades. Tenemos los artefactos que también dan PV, ataque y defensa. El Eidolon. ¿Qué es lo que es el Eidolon? Con el Eidolon se van desbloqueando habilidades. Por ejemplo, en el caso de Natasha tengo tres. El Eidolon, ¿cómo se obtiene? Con las copias de los personajes. Y bueno, ahí está la pestaña de información. Por ejemplo, en este caso, Natasha es healer. Por ende, sirve mucho para recuperar vida. Desbloqueamos 5 hojas de estelar. Tenía otro logro, parece. Sí, ahí está. Todo un viaje con la psicología de la avaricia. Consigue un servidor de supervivencia. Mira que bastante porque hay que farmear. Sí, como en casi todos los juegos gacha, hay que farmear, farmear. En el Azur Lane, que es de la waifu parquito, que siempre le digo, se hace exactamente lo mismo. Farmear, 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 para poder ir leveleando a los personajes. Por estética me gustó más el Genshin. Yo creo que me gusta más la temática de este. Bueno, igual, depende de gusto, obviamente. Obviamente a algunos les gusta más el Genshin porque es como un juego de mundo abierto, donde vas con tu personaje, recorres toda la área, cosas así. El Honkai Star Rail no es de mundo abierto, sin embargo tú puedes ir las veces que quieras a los lugares que quieras. No sé si me explico. Si yo quisiera, puedo volver a todas las fases anteriores que ya pasé. Por ejemplo, para ir a levelear más personajes. Y en su defecto, este tiene muchas más misiones. Muchas, muchas más misiones. Por ejemplo, no sé si se fijan que dice nivel trazacaminos 27. Recién voy en nivel 27. El nivel máximo de trazacaminos, si no me equivoco, es 80. Aunque creo que he visto personajes más altos. Y así sucesivamente. Se van desbloqueando logros. Aquí es donde dice saltos, donde se obtienen los personajes. Y algunos personajes se los dan de regalo. Ya. No demos más vueltas, no demos más rodeos. Vamos a pelear contra el boss para perder. El modo historia. Me voy a quedar calladito para que la vayan siguiendo. Voy a subir un poquito. La verdad, este me parece más interesante. Sí, lo es. Es bastante interesante. Siempre puedo verlo con las voces en japonés. Las voces en inglés son malas. Yo le cambié el idioma. Se observan. Epa. もういいセイバル。ここがどこなのか、よく分かっているはずだろう。ここはランデュー家が最もよく知る場所である。ベロブルグの平和を守る中心的な要塞だ。ここにいるシルバーメイン、ここにいる全員が いつでも民たちのために犠牲になる覚悟をしている。ベロブルグの民に血を流す準備はいつでもでき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 ている。ベロブルグの民に血を流す準備は
正確に関係がある。検証者の記録にある隕石、それが正確のことは知っている。姉さんの後ろの罪人たちはそのために来たんだ。大守護者様はすでに真実を教えてくださった。その者たちは別のコンタンだ。検証者の宝を盗もうとしているんだ。現地の大守護者様は早くから僕に警告されていた。Pero la modalidad gacha del Genshin queda atrás con la modalidad gacha del Starbreak. Aunque igual si nos ponemos a pensar son lores distintos. Porque se parece al Zelda, claro. でっかいのモンスターはいつ襲ってくるかわからない。この者たちに割く時間はない。禁忌は真実が隠されている。とかペレアル禁忌なんだ。カカリアは私がそれらの知識を知ること。カラナモンラベルデモ真実が明るみに出ることを恐れている。世界を救うために私たちは一か八かの賭けに出るしかなかった。サドエネミオマスペロスミテナンサルネモエ。私が言いたいのはそれだけだ。Es uno como jugador el que decide qué ataque da. どうせあんたの昔からわがままだ。That's important. 嫌いな物事や人には反抗する。決めたことは最後まで突き通す。その説明は裁判官の前でしてくれ。今、受刑官として命令を下す。Claro.シルバーメインの禁忌を乱した犯人を捕らえろ。これは子供の頃のお遊びじゃない。姉さん、手加減はしない。砦の故障はまだ直してないんだ。大口を叩かないでよね、弟。はあ、交渉しようとしてもいつも最後には必ず戦いになるってうちは言ったよね。Estel. Bueno, aquí le pusimos Alfa, pero después ya lo podemos cambiar el nombre. No sé si se fijan, pero aquí arriba el icono de pelea automática está desactivado. Así me ataca a los primeros, mucho más. Ya. No sé si se fijan, pero acá arriba de la barra de vida, la de, hay, en este caso hay dos iconos. Dos iconos y aquí hay.Esos iconos son las debilidades de cada uno de los personajes. ¿Ya? En este caso, mi es me olvidé. Aquí tenemos fuego, tenemos viento. Bueno, la habilidad de Natasha que. Ataque. Conviene atacar con un personaje a los que presentan la debilidad para poder romper el escudo. Ahora tenemos ataque simple, ataque mejorado.También tenemos las habilidades, en este caso es la última. En este caso podemos atacar a cualquiera de ellos. En este caso conviene más este. No sé si se fijan, pero cuando lo marqué, el escudo aquí se marca. Eso quiere decir que le voy a romper el escudo. Escudo roto. Ahora. Tiene el icono amarillo y aquí Gepard tiene el icono amarillo. ¿Cierto?Yo le hago un ataque básico va a marcar hasta ahí. Yo le hago un ataque más poderoso va a marcar hasta ahí. Tanto le puedo romper más. Sin embargo, estos comentarios van gastando los. Están acá abajo. En este caso, la segunda habilidad de Natasha es regeneración, así que Natasha solamente puede hacer ataque fácil. Ahí se recupera un punto. Tengo que atacar a los otros, pero ninguno presenta debilidad. Va a ser darle vida. Vamos a tirar la habilidad de Dr. Radio ahora. Dato importante: las habilidades las podemos tirar en cualquier momento.Independiente si es el turno del personaje o no. Pero voy a tirar a cualquiera. En cualquier momento. Mira, si hago la habilidad ahora, casi le rompo el escudo. Completo. ¿Eh?
真理を探り尽くし誤謬を根絶する。指示を聞け。恐れることはない。le puso barrera, man. Qué mal. Le puso barrera. Qué horrible. Bueno, encima me fijó de objetivo a la Himeko, así que atacar a la Himeko cuando pueda. ¿Qué puedo hacer con Dengen? Me conviene tirar solamente un ataque básico de momento, y acá, donde hay debilidad. Aunque es muy probable que no la ganaba. ¿Tienes? No sé, cosquillas, ¿no? 君たちの回答を楽しみにしている。Ya, le podemos romper el escudo aquí, pa. Ojo aquí. Yo lo tomé de la izquierda. Detenda. Sigui. Encima está aquí. No, no. Miga sanai wa. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Segundo. Aquí. Sa. Zenbu anta no tame ni yoi. Ya, pero no tiene. Ojo, no tiene. Lo malo es que el escudo después lo pueden recuperar cuando termina el turno. Así que en este caso, hacer un ataque continuado entre los tres. Pero sirve para que los otros ataquen. Puedo hacer ataque básico, ¿no? ¿Ya? Osito, tengo la ulti. Ya hay algo. Pero decime que voy a seguir atacando el rap. Además le vamos a tirar la última. Crece de vida. Pero primero vamos a tirar la ulti de la Natacha para poder recuperar vida de verdad. Me encanta. Pero es que es una estación espacial buenísima. Literal. Se comunica con una estación espacial y la estación espacial tipo. Vaya. Nada más. Vamos a tirar el ataque. El ataque individual del Dr. Patio aquí con. A ver, ¿a quién me gusta atacar con el patio? Porque igual se va a recuperar el. El Gepa. Ya. Acá no. ¡Ocho! ¡Lo dejé, no! ¡Pero! ¡Ganamos! ¡No te la creo! ¡La pasamos! ¿Avanzamos en modo historia? ¿Hasta aquí había llegado? No había avanzado en el modo historia. Todo lo que viene aquí en adelante es nuevo para mí. Gracias por ese video, Rosie. Pero al final está hecho para verlo no. Jefes no. Con los jefes contra los que he peleado no. Está en automático, aunque vuelvas. Así me lo digo. Con las peleas comunes y corrientes, por ejemplo, contra los personajes más básicos. Como las peleas más chicas. Ahí sí puede dejar la última, para que pelee solo. Pero contra los jefes no.
Por ejemplo, en este caso, Gepard era un jefe, porque desbloquea la historia hacia adelante. Para farmear nomás, claro. Pero contra enemigos más básicos no hay drama. たとえよそ者の友達を信じられなくても私を信じてよ。あ、もしかしてお姉さんの信用はもうそこを尽きたかな。ドンヘンにあたってもセリ。どうセリオ。ブローニャ様。ブローニャ様。ブローニャ様。Ahí después les voy a contar un poquito al lore. だが、ブローニャ様は事実上の前線指揮官だ。軍機では前線の指揮と後方の喧騒者の指令が対立した場合、そのまま待機して指示を待つことになっている。Te convenció? Ojo. Silver Mane にとって大守護者様の命令は至高で絶対だ。 Ahí está Estelle, Terval, Tangen, 7 de marzo, y esta que está acá es Sio, que es del Bajo Mundo. Pero, Después se pueden obtener, quedan para uno, el team. No puede obtenerlos. Vale. 君がゼールか。いい腕前だった。だが、シルバーメインの戦法とは違っていた。信じるかどうかは気にしないけど、この人たちは確かに仮想部でたくさん活躍したわ。大勢の人が保証してくれるわよ。わかった。このまま北に向かうのなら、完全に侵食された列海を越えないと。 Terminaron la recompensa. Ahora viene el silencio de los soldados. Cuando estés listo, listo, habla con Gepard para abrir la puerta. Ahí está Sil, ahí está Terval. Perdón, recuperar TV. キンクの門が開けば、向こう側のモンスターたちが一斉に押し寄せてくる。シルバーメインにできるのは、可能な限り敵を足止めし、君たちのためにわずかな時間を稼ぐことだ。だが、君たちが前線を突破した後は、僕たちに手伝えることはない。北部の列海がどのような場所なのかは、
君たちが直接確かめるしかない。覚悟はいいか。わかった。武器はしっかりと握るんだ。きっと厳しい戦いになる。シルバーウィン、命令だ。門を開け。毎日こんな攻撃を受けてるの？ああ、見慣れる程度にはな。シルバーメイン、隊列を組め。シルバーメインに仮を作るなんてごめんよ。セルナティネベルラレルウェブ。来たね。迎撃準備。Esta es automática, así que no es grande. Porque no son boss. No me pidieron nadie todavía. Mientras no me pida a Himeko, Himeko y Natasha. Allá después te muestro a quien maten. Eres a Ulti. Sinio Sagritskush.根絶する。ここマイナスだ。逃がさないわ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私も。こいつらキリがない。数が多くてもただの雑魚よ。引いちゃダメ。Lo bueno de esa tarea era no esperar. ¿Qué estilo? Oye, no se escucha la voz de la Natasha. Porque no se escucha. ジェパード、まだ砦は直してないんだから無理しないで。これはまだ第一波の敵だ。奴らはすぐにまた集まってくる。僕はお姉ちゃんの言うことを聞きなさい、シルバーメイン。一目見ればわかるわ。まだ傷が痛むんでしょ。よそ者たち、ゼーレちゃん、次の攻撃が始まる前に早く行って。え、セーバル、
弟が私はランドゥー家の娘だ。弟とシルバーメインたちを残していくことはできない。だから、そっちは任せるよ。あんたたちならきっとできる。私はあんたたちに希望を見出してるんだ。カカリアが気づく前に性格を手に入れて。 見た目か。写真を撮るのを忘れないでよね。約束する。安心して。うちらはすごいんだから。もうバスタンテ。レッカイの活動が活発になっている。ヤリーロ6に。 俺たちは動かなくていいのか、姫子。3人を信じましょう。これは彼女にとって初めての開拓任務よ。多少のストレスや波乱がなければ青春の思い出にはならないわ。退屈なの、ベルト。あんたの気持ちはわかるわ。でも私たちにはまだまだ機会がある。今回の冒険の思い出は あの3人に譲ってあげましょう。君は彼らが安全だと判断している。そうだ。ええ。アイオンやシレレベルの虚数反応はないわ。安心して。若者の舞台に私たちが割り込んではいけない。できるのは後方支援ぐらいかしら。 ここが ジェパードの言っていた裂解なの。 外縁通路が受けた侵食とここを比べたら 天と地ほどの差があるな。 セーバルは性格はベロブルグ北部の雪原の中に隠されている可能性が高いと言っていた。 そこへ行くにはまずこの迷路のような裂解の出口を見つけなければならないようだ。 あのさ、ここなんか不気味じゃない？ さっきからずっとたくさんの目に見られてるような気がするんだけど。ここ嫌な感じね。鳥肌が立つわ。皮膚の下で虫が張ってるみたい。今の俺たちには案内人もいなければ正確の位置を示してくれる観測手段もない。慎重に進むしかないな。だが悲観する必要はない。 Avanzamos. La misión actual es Estrellas y sus hijos. Adéntrate en el pasadizo de los secos apagados. No me veo, me veo. Ah, chiquitito. Ahí tiene dos partes. Ahí, ahí. Caverna de la corrupción, senda de la deriva. Marca que dejó el fragmento después de devorar la realidad. Es un lugar desconocido. Hay quienes dicen que el fragmento no se traga la realidad sin más, sino que registra la información de todo aquello que debuja. Las posiciones son las correctas, las reliquias del pasado podrían volver a aparecer. Mira todo lo que. Mira todo lo que regala. Bueno, ese es un ancla del espacio, ese es otro. Es un laberinto. Realmente es un laberinto. No estamos aquí, en la entrada de aquí.
a su criterio. ¿Quieren hacer algo? Ya vemos un boss. Un boss más o menos potente ahí arriba. ¿De aquí se ve? Tengo miedo. No sé qué quieren hacer ustedes, chicos. Sus chicas. No seas gallina, McFly. Da miedo, porque ya de aquí los personajes no los conozco. Ya, sigamos adelante nomás. ¿Eso es un generador? Ay, un recuperador de piel, un recuperador de acá. ¿Qué salió ahora? あれってプロニャじゃん。え？なんで係屋もいるの？こちら、あれは彼女たちではない。あれはある種の残影か。劣化が複製したエネルギーの残滓のようなものだろう。じゃあ、二人は確かにここに来てたってことだよね。どうやら二人はあっちの方向に向かっていったみたい。 ちょうどいいじゃない。道案内がいなくて悩んでたところよ。私たちも行きましょう。うん。と。 ここがどのような場所なのかまだ教えてくださらないのですね、お母様。700年前、ここはかつてベロブルグの北の境界線であり、アリサランドが初めてシルバーメインを率いてレギオンに対抗した古戦場だ。 今となっては、ただの廃れた回廊で、あらゆる場所に旧世界の残滓が漂っているだけだがな。だが、これら断片的な表彰に惑わされるな、ブロニア。約束が果たされる日、この廃墟は新たな世界の苗床となるのだ。お母様は、本当に正確の約束を信じているのですか？ あれは壁の外に吹雪を呼び、劣化を生んだ。そして私たちの文明を破滅に追いやった。そして私たちの祖先はその破滅を受け入れないという過ちを犯した。天外から侵入者が降臨した瞬間から世界は死の宣告を受けたのだ。だが性格は 私たちに一筋の希望を与えてくれた。新たに生まれ変わるには対価がいる。旧世界の痕跡を消し去り、無意味に生きながらえることを諦める。これが性格が示す対価だ。約束が果たされたら、ブローニア、私たちはもう生涯をかけてこの廃炉を守る必要がなくなる。 貴様と私は、廃炉から新たな世界が誕生する瞬間を目撃することになるだろう。<笑>この装置、すごく複雑ね。彼女たちはどうやって入ったのかしら。
やっぱそう簡単に行くわけないか。そうだ、さっきの空き地にエネルギー中枢に似たものがあったよね。戻って調べてみようよ。この門と関係があるかもしれないし。俺は劣化深部のものに何度も触れることには賛成できない。だが、だが、他に方法はない。七に落とし入れて後行くだ。へえ、理性的な炭鉱でも冒険精神に妥協する時があるんだ。え、パラワフの子供、ペケのイントロットは食べたら。劣化の深部にはどんな危険が。やっぱり先に手がかりを探してみ。No me voy a avanzar para allá. Ya activemos esto mejor. Uno de los cuatro. どう？装置は反応した？でも門はちっとも動いてないね。他にもあるんじゃないかしら。ああ、この装置の作成者が他の人間を簡単に通らせたくないのは明らかだ。引き続き他のエネルギー中枢を探そう。No sé, hay que activar todos los mecanismos. Ahora sí podemos pasar. Pero igual hay que tener ojo porque pueden aparecer enemigos como ese que está ahí. Allá hay uno de los mecanismos. Está bien. Está bien. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hay que tener ojo con los. Ya. Atacámonos. Ya, seguiré. Automático. A eso vinimos, a pelear. Doten Kingi. Chomu Ikka. あ、ここだ。マイナスだ。あ、ここ、あ、これ、マジ。過ぎ去ったことは重要ではない。これ、まず、これ。これ、今。うん。これ、これ。Ah, hay un cofre oculto para este lado. Hay un cofre oculto, ¿no? Ojo. Ahí. No, me tengo que pelear contra él. No lo esperaba. Nivel 38, no. Ah, bueno, los tíos salen.
Hay que unir los mecanismos. Ahora lo seguimos. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, no puedo seguir para allá. Pero bueno, no puedo seguir para allá. Ah, para allá, no puedo ir. A ver, lo comenta la LAN, en Macari, Pero es que me dejó pensando. Ah, ¿qué pasó? Ah, digo, ¿qué pasó? Pasé a saludar al lecho que está en stream. Ay, sí, pero ¿qué pasó? ¿Está en stream el lecho? No me hago la nota. Está jugando Muse Dash y tuve tremendo recuerdo de Vietnam. No, qué mal. Sáltale, no mames. No, 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 el personaje no salta. No salta. Solo camina. Solo camina. No, tampoco puedo pasar por ahí. ¿Qué hago? I don't know. I'm trapped. ¿De que tengo que pasar por acá, no? ¿Qué acá? Y juega las mismas canciones. No, weón. Qué horrible. ¿Y empezó antes que tú? Con 10 minutos más o menos, ¿no? Ni idea, puedo ser sincero. No tenía la más mínima idea. No, pero eso que me dijiste. ¿Catch? Me trajo muy malos recuerdos. De hecho, me trajo malos recuerdos de lo que pasó hace un año atrás, más o menos. Fue horrible, sí, fue horrible. Sí, también me acordé de eso. No. No. Voy a llorar. Sí, me salió el recuerdo de esa cagada. No. Qué mal. Justamente hace un año, sí. Sacando cuentas así como la verga, así fue hace un año. Dios mío. Miren quién apareció, Juanoli. Arroba a Juan96. Arroba. Súper, súper. Bueno, igual aquí se menciona así. Hola, Juan Manolito. Bienvenido. Hoy, primera intervención en el chat. A ver. Mira tú. Corazoncito para ti. Corazoncito medio torcido, pero sí, digo mal. Hola, pues, hombre. Me encanta la forma en la cual la nave me cuenta esta cosa. Me encanta. Es como el momento justo para el chisme. Así, pero un chisme, pero bien hecho. Ay, Juan Manolito, qué placer verte por aquí, por estos lados. Te juro que quise bañar al lecho su propio. Oh, qué horrible. Lo mejor es que nadie entiende de qué chucha estoy hablando. Mira, si yo hubiera estado allá, lo hubiera entendido. Lo hubiera entendido, pero así. Apenas lo hubiera nombrado. O de hecho, creo que me hubiera pasado por el stream y me hubiera acordado de una. Vamos a quemarlo. Vamos a quemarlo como merece. Mira, terminando el stream aquí, que igual no quería estar mucho. No quería estar mucho rato más. Ahí nos vamos para allá, pues. Igual te estaba escuchando durante el stream, pero mientras jugaba. Ah, estaba ahí jugando, Macari. Acá sí. Sí, voy a ir terminando aquí. Vamos a hacer una misioncita más chiquitita. Y nos vamos para allá para ponerle show. Ahí vamos agrandando la familia, creo. Aquí vamos. Dar. Dar. Escriba bien, Ronce. Bueno, anda en el gancho. Me siento como la gente de Shrek. Mira, si no hubiera entendido esa referencia, la entendí. Así que, tampoco para el afiliado joven, digo, me faltan los. Ah, solo los días, la cantidad de días y estamos. ¿Con Pokémon ese? Y así acabamos. Mira, había desbloqueado un logro ahí.
Ya contra él sí podemos pelear, sí. Ya. Lo vamos a atacar con viento. Así que. Es que me cayó mal la buena, pero tampoco el Lizard tiene la culpa. Claro, si no la tiene. No la tiene. Cerraríamos stream. Aquí está el otro mecanismo. Tendremos que seguir para allá, pues, así que tiene que ser. Eso. Entonces ahora sí podemos pasar. Mira el ancla del espacio. Pasa. Recuperamos PB. Activamos el segundo. ¿Lo apagué o prendí? No creo que sí. Ahí prendimos el segundo ya. Vamos. でも、次の装置は。あったわ。あのもんの後ろよ。スイッチがない。なんとかして回り込むぞ。こんな荒涼とした場所見たことない。リベットタウンですら人の生活の気配があったわ。 Allá hay otro mecanismo, pero tenemos que seguir a mi compañero acá. No, se abrió el fragmento. Tanto que se comunica por el teléfono. Ah, encontré la caverna de la corrosión. No funciona. Derrota enemigos para conseguir. No. Me voy a ir después, vamos a ver el tema de la caverna. A seguir. La pone la lleva. No. Sáquese. ¡No! No lo vi atrás. ¿Estás mute? ¿No? Me han dicho los chiquillos que está audio. Para contarme, a pesar de que no han.
この装置も無事解除。お前に一つ聞きたいことがある。前に言っていた夢のことまだ覚えているか。今は目が覚めているのは分かっているが、夢の中の声を再現できるかどうか。A ver si llegamos a la señora de jefe. No, no importa, pero te va a hacer el intento. Intenta recordar los sonidos, más y más en tus pensamientos que en la voz. ¡Ojo! Julia, el peligro se acerca hoy. Una vez. ¡Ah! ¡Eren! ¡Doda! ¡Coreba Oreno Sui Sokodaga! ¡Omaega Kita Koeva! ¡Seikakuga Nandakano Hoho de Kakaria ni Okuta! ¡Message Kamoshirenai! ¡Omae ni Mosorega Kiko Erenoa! ¡Osoraku! ¡Omae no Tainai ni Armonoga!この世界の性格と共鳴しているから。え、それって性格同士は離れてても通じ合うってこと？そんなの初耳なんだけど。これまで性格を体内に宿した人間はいなかったからな。じゃあ何？私たちは自分から罠に飛び込んでるってこと？そうだ。そしてブローニャはおとりである可能性が高い。炭鉱の推測なら十中八九間違いないと思う。でもそれが分かっても今さら引き返すのは無理だよ。Pero la historia con el tiempo pues ya está terminada el juego. Hay algunos fragmentos que están agregando. De hecho se viene una opción ahora. Perderían más. ブローニャを助けてカカリアをボッコボコにして。Es bien mic, el mic de la cámara que no, no está detectando la voz mía. Ah, nos queda ya. Pero tenemos que estar la forma de. Vamos a ver si se puede hacer la forma de. ¿La plataforma? Horario, aquí. Ah, para otro lado. A ver, ¿cómo lo hacemos? Que tenemos que pasar por aquí para allá. Pero si la giro aquí, se me cierra allá. Es donde tenemos que pasar. A menos que tenga que pasar por otro lado. Acá uno no puede pasar para allá. Ah, no, se puede. Pero esto no me, me lleva para arriba, pues. Hay que bajar. Yo me devolví. A menos que se pase por acá, por el otro lado. Ya me tranqué.
No puedo entrar. Pero no puedo pasar para allá. Mi cabeza está echando humito. Por aquí para allá no puedo pasar. ¿Qué pasó? Bueno, vale. Pasar por aquí para allá. Para aquí va la otra. Abre, desde acá. ¿Cómo lo hago? Porque aquí lo único que hago es dar la vuelta acá arriba. Eso es para allá. Acá no creo, obviamente. Es solamente el boss. Y también está cerrado. Pero está difícil. Porque la barrera de aquí ya. Vamos a dar la vuelta por acá. Ya entendimos menos. Me olvidé que se pudo dar la vuelta por el otro lado. Entonces había que tener abierto aquí y ahí. Entonces, ahora me doy la vuelta por arriba. Puedo bajar. Me quedo el pollito. En palabras simples, Juan Manolito, es como el Genshin Impact, pero ambientado en el espacio. ¿Qué es lo que somos nosotros? Somos cazadores de Estelarón. El Estelarón tiene la embarrada en el espacio exterior. Congela mundos, lava cerebros, etc. ¡Pelita! ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Pelear contra enemigos? No. Cada enemigo tiene su debilidad, tiene su forma de atacar, tiene su forma de responder. Y tenemos que irlos venciendo. El modo historia. Ah, en serio, mi hermanito, le encantan esos juegos de historia. Sí, el juego es bastante bueno, es atrapante. Lo bueno de este juego es que es multiplataforma. Está para PlayStation 4, está para PC, está para Android, para iOS. Bueno, y Mac OS X también, obviamente. No sé qué tengo que hacer, conejito. Entonces ahora, ¿para dónde tenemos? A ver. Ah, pero tengo que activar la unidad de control de acá. Presito, perfecto. Yo bajaría el Genshin si no pesara tanto. ¡Sí! Bueno, el Honkai igual, a la hora de descomprimirse pesa bastante. No voy a liberar 200 días por un juego, ni que fuera el 7 a 6. Ay, pero la verdad es que al ser de mundo abierto, el Genshin pesa mucho más que el Honkai. Pesa mucho. Continúa adentrándote en el pasadizo de los ecos apagados.
ojito. Desbloqueamos la puerta, que es la que teníamos cerrada. Ah, está mejor ocultado. Ese es el tema. ¿Quién chino está mal ocultado? ¿Qué es eso? Puede que mi conexión de internet esté inestable. No lo sé. Lo desconozco. Ojo. Pues es el de la webcam, sí. Sí, el de la webcam. Tenía audífonos con micrófono antes, pero ya no los tengo. En el OBS puedes ver abajo los fotogramas perdidos. No tengo fotogramas perdidos, no tengo. De hecho, el uso de CPU está en un 1%, transmitiendo a 60. Así tiene que ser por el micrófono. Tiene que ser por el micrófono. Puede que sea la actualización de sistema. Bueno, puede que sea la actualización de sistema, porque estoy transmitiendo a 60 FPS a 6 megas por segundo, el 6000 kbps. Así que no es. No, como digo, tiene que ser la actualización del sistema, porque cuando hablo se me sube el índice del mismo. Sube. No hay ningún problema. A menos que me acerque un poco. A lo mejor estaba muy lejos. Puede que sea eso también. A lo mejor estaba muy lejos y estaba fuera del rango de mí. ¿Hay alguna forma de usar el micro del celular como micro del PC con alguna idea, para serte sincero? Tendría que buscar. Ya le hice llanamente. Tratar de conseguir micrófono. Ahí vamos a ver qué hacer para los. Porque igual está. Porque no debería. No debería. A menos que haya configurado mal el Streamlabs ahora. Porque yo no ocupo OBS, ocupo Streamlabs. Derrota la criatura de fragmento y atraviesa los restos. Fortaleza, ay, ya me abrió la ganancia. No sé, si el volumen del mic está full. No me manejo el Streamlabs, se ocupa igual. Tiene su mixer, tiene la fuente, tiene la escena. La diferencia es que es más básico, ¿no? Es mucho más básico. A mí, en lo personal, el Streamlabs me anda. ¿Cuánto llevo jugando este juego? Partí jugando en inglés. A principio de mes, llevo menos de un mes. Todavía no puedo arreglar el tema de los puntos del canal. Rompí la sección de. Espera, que sea. Pero esa es la sección de. El panel de control de. Ahí hay una. Que dice recompensas de espectador. Ahí lo ves. ¿Lo compraste? No, el juego es gratuito, Juan Manuelito. Y además es multiplataforma. Vamos a continuar jugando. Oye, podría vencerlo, porque tiene nivel 33, está chiquitito. Está chiquitito. Pues mira. Quería atacarme. ¿Cuántas horas le han metido a este juego? Juego día por medio. Así que. Las 2-3 horas diarias, quizás. No, más de eso no creo. La vez anterior que Roncito hizo stream. No ayer, sino que la vez anterior estaba jugando yo mientras lo veía. No sé dónde, pero no suena en el stream. ¡Ah! No. Eso. Independiente.
La vida anterior de la mentira, claro, la navidad, ¿viste? Ah, mira, como esto para un jefe tengo que hacer de forma independiente. No me había fijado. Ah, mira, tengo acá. Energía insuficiente, no mames. Ah, pero puedo meterla ahí. No le hice ni después. No, espera, como mamá de Claro, con el Dr. Rat. Voy a pegarle a... Bueno, cualquiera loco. Cárgale a cualquiera loco, hasta la misma. Ahí sí. Ah, no quita tanto. No me había asustado, pensé que quitaba más. Ah, tiene una habilidad que es la que está acá arriba, que si la ataco me ataca de vuelta. ¿Crees que este juego supera al Genshin? No. Son dos juegos distintos. Sus mecánicas son similares, pero son juegos muy distintos. No, no hay comparación entre... A pesar de que son... No. Me mata de diferentes jugadores, claro. Porque por ejemplo aquí tú juegas por turno. La habilidad que tiene, tiene una habilidad. Tiene una habilidad que es esta, prohibición de ataque. Dice, los aliados tienen la prohibición de usar ataques básicos. Si lo hacen, reciben un ataque inmediatamente. Interesante. El otro da lo mismo que en el factor. Pero ahí está, está tildada abajo. Entonces no me serviría atacarla, pues. ¿Puedo hacer? ¿Todo chetada esa habilidad? ¿Sí? ¿La embarró? No, me voy a arriesgar, no, si total igual tengo a la... Tengo a la Natasha como healer. Ok. Ah, le rompí el cu... Le rompí. Ataque individual para recuperar puntos. ¿Arazo? Recupera culo. Dios mío. あ、邪魔やれる。静止虚実。1年の学び。同点剣技。超無一角。どけ。騒ぎを起こしたくはない。あ。あ、またかるでわった。 No, no puedo, tío, que tiene que ser...
頭を働かせろ。存在とは感知されること。知識こそ万物の真理を探り尽くし、誤謬を根絶する。 これまでのモンスターと全然違かったね。劣化が生み出したものだって知らなかったら、人間と戦ってると勘違いしてたかも。メガミア。見境なしに破壊行為を行う。過当な劣化生物とはまるで違うな。流れでましょうがりに。自分の意思を持ち、高度な戦術を使いこなしているように。どうしたの？ワラドビと君は大変。見て、ブローニャとカカリアみたいね。二人も高等だった。 Para tu personaje favorito, no dentro del juego, está Himeko obviamente y Natacha. Me encanta. Lo del micro no será porque con muchas altavoces el audio que sale se vuelve a meter al micro y se satura. Puede ser. Puede ser, pero como no tengo audífonos, no puedo aislar el micrófono. Lamentablemente no puedo. No. ¿Los audífonos? ¿Los rojos que tenía? Y no tengo audífonos normales. No tengo audífonos. Pero si los tengo acá, ¿no? Espérenme. Es que tengo una entrada tipo C. Por lo tanto, estos no los puedo ocupar con el computador. Y son tipo C. Consigo unos para la prueba nomás, para descartar. Entonces voy a ver qué puedo hacer. Porque igual en el local donde trabajo tienen de los mismos que yo tenía, pero de aquí a poder conseguirme está difícil. Está un poquito difícil. Ya me probaron más emotes. Ojito. ¿Qué se ve? Un breakdance. Chévere. Yo lo veo. En mi PC sí sirve los tipos C. O sea, mi computador tiene una entrada tipo C, pero no la he probado. A ver, denme un segundo. Voy a mutear el mic de la cámara. Aló, 1-2, 1-2, ¿todos me escuchan ahí, chicos? ¿Me escuchan bien ahí? ASMR. ¿El juego cómo se le escucha? Porque como yo estoy con audífono, no estoy escuchando el juego. Así que no sé qué tal. No sé qué tal se escucha. Se está convirtiendo en agents. No. Igual me sirve para hablar un poquito más bajito, sí. Me gusta, me gusta. Ya, se me escucha bien entonces. Buena. Mira, no se me había ocurrido conectar los audífonos tipo C. Pero déjame ponerme uno solo, que sería el del lado izquierdo, que es el que siempre ocupo. Lado derecho sí se escucha mejor. Que el lado izquierdo me da. El lado izquierdo como que se me acopla. Así que voy a dejar el lado derecho, no. Me escucha más bajito. Y eso que está en uno. Está a full. Tiene que ser porque lo tengo lejos. Por ahí sí se escucha mejor. Igual lo tengo más cerca. El dock de fondo, sí, pues obvio. El dock tiene que estar de fondo. Igual esto es por mientras nomás, pues sí, en otro directo seguramente ya voy a tener los audífonos como corresponde.
A ver, que quiero escuchar cómo se escucha. Estamos bien. Pero podría usar los audífonos para escuchar y para hablar el micro de la webcam. Es que como estos son manos libres, no puedo desactivar el micrófono. No puedo. Mezcla y combina. Las aplicaciones que usan el micrófono tienen los desktop. Sí. Yo acá no puedo, no. O sea, la webcam la tengo muteada, pues. A ver, espérame, espérame, espérame. Voy a mutear el mic de acá. Ahí. Desde Windows se cambia Windows. Sí, voy a tener que ver esas configuraciones porque igual es más cómodo con un. Con otro micrófono aparte, porque igual era más cómodo tener el micrófono aquí en el cuello como tipo diadema y poder escuchar el juego por los parlantes y que no se acoplara con el micrófono. Es que el audífono no me serviría mucho para escuchar, prefiero escuchar con los parlantes. Prefiero escuchar con los parlantes y hablar con este micrófono. Es mucho más cómodo. No, ya no importa, igual. Ah, claro, ahí en el sistema de sonido dice cómo elegir la entrada. Claro, en este caso a mí me conviene este micrófono, porque está más cerca. No tengo que hablar fuerte. Y aparte veo el medidor de audio y el medidor de audio no se corta. Mira, así tal cual estamos bastante bien. De haber sabido lo hubiera hecho así desde el principio, no se me ocurrió. Ya, sigamos. Vamos a seguir un ratito más nomás, no mucho más. Aquí hay cofre. 富は真理の妨げではなく、助けとなるものだ。 Van por poco corriente, sí, si quieren. Pero y el sonido de los parlantes se escucha en el micro, ¿no? ¿No? Ahora no. Me registra solamente el micrófono porque los parlantes no están reproduciendo salida de audio. De hecho, el audio en este momento está solamente por el computador, pero como los parlantes no lo están tomando, no se escuchan acá. En el micrófono, en el mismo audífono. Nos están escuchando aparte. La nave sí que. Mira, la nave puede banearme dentro de mi propio canal, no hay problema, porque es la única mod que está a esta hora. Ah. Carta sin enviar, carta sin enviar. Recuperación vacía. Córtele el stream, dice. En cualquier momento muero. Soy única. Obvio. El cable del net. No, mi computador no está conectado a cable, está conectado por wifi. Me gusta hacer mod en todos lados, gracias. Pero viste, tú estabas reclamando de que no eras mod en mi canal ayer. Y sí lo eres. Eres mod desde hace varios días. Me he dado cuenta, ¿viste? ¿Viste? Eres mod desde hace varios días en mi canal. Es que no prendes. Prendo una vez a la semana, pues. ¿Qué puedo hacer? No voy a leer ese comentario, Macari. Voy a dejar que lo lea la nave. No. Adiós, me fui bañado. Escuchan, Macari. No, no, oh, Dios mío, que son microban. Uy, Dios mío. Creo que se desquita. Oh, Dios mío. Usted y sus ocurrencias locas. Me agradan.
Qué agradable sujeto. Pero mira dónde me. Oh, mira dónde me hace venir, pobre. ¿Cuándo voy a jugar DVD? Mira, no lo tengo. De aquí que lo compre está difícil. Está difícil. No quiero ser campeón. No, y aparte soy re manco, bro. Soy re manco. Pa' aquí. Aunque estoy entiendo las mecánicas. No, si sé que cuando lo ponen en oferta estaba barato, estaba como a 2 lucas. 2 lucas, 3 lucas, es fácil el todo. Mira, lo voy a terminar jugando en algún momento, sí. Lo voy a terminar jugando en algún momento, pero... Bueno, ahí. もちろん、誰でも構わないわ。 En algún momento... 逃がさないわ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん。私も。 Menos cuando te... te juntan con BR. No le caché la debilidad. Está bien, chat, loco. Recuerdo que en ese tiempo le di y te lo quiso regalar y no quisiste. Claro. Hasta el día de hoy me arrepiento. Hasta el día de hoy me arrepiento. Fue que Kuroki no podía haberlo tenido guardado. Hasta el día de hoy me acuerdo. El botón automático la RPG. Mejor. Ahí sí. No sé, me dijeron que se puso más bajito, porque igual no puedo hablar demasiado fuerte. Pero no puedo hablar muy fuerte. Yo tengo la Epic Store y no lo uso de cuando lo regalaron, así que si quiero usarlo ahí está. Bájale el juego entonces. Es que estoy con audífono. Digo que no puedo hablar fuerte. Voy a dejar un poquito el juego. Sí, lo siento, es que como estoy probando... ¿Podría bajarle el juego? Ya. Les voy a hacer caso. ¿Ahí se me escucha mejor o no? Porque igual el juego no me sube mucho. Lo bajé casi a la mitad. Lo dejé en 0.5. ¿Y para dónde me está llevando este otro? No, este me está haciendo pelear con todo. No, sáquese. No. ¿Se escucha mejor o no? Estoy re perdido. Sí, ya, de acuerdo. Si es con el doc me ofrezco. Ay, Roncito. Le vamos a sacar un screenshot al doctor Rat y se lo va a mandar a Roncito por interno. Ella me podría atacarlo con Natacha. Ojito. Hay puertas en todos lados, ¿eh? Cuidado con los comentarios que después salimos de YouTube.
Me pide el automático. Dijiste que salió hace poco, ¿cierto? El juego no, el juego tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo al aire. Ya tendrá Rul. Hola, gente de YouTube. Volumen juego 15, volumen Diego 60. Agradable. Ay, ay, ay. El juego tiene mucho tiempo. Yo lo empecé a jugar hace poco. En Steam sale otro Honkai. Sí, es el Honkai. Honkai Impact Tier. Sí, es otro juego del. Rupsito, qué pervertido. digo que si el Doc salió hace poco. No, le hicieron rerun. ¿Es más moderno que este? No, el Impact Tier salió primero. Al otro lado. Para cuando el juego del rep. Ya. Uy, esos comentarios, loco. Ay, no lo tememos a nada, solo la Navi. Claro, como la Navi tiene el poder del. El poder del Ban. Mira que ya baneó al Makari. Intrusos, ojo. Qué miedo. No me digas que tengo que pelear contra un jefe ahora. Yo jodo mucho. Yo la perdí el hilo de la conversación hace rato. No. No te la creo. Contra el jefe, no, es contra el gerente. Bueno, tengo que pelear contra una imagen de Cocolia. Y con lo. Con lo único que tiene debilidad es con fuego, así que a Himeko no me la puede matar. Me mato a Himeko, valí verdura. ¿Había un hilo? Ni idea. Yo los perdí hace rato. La ulti del Dr. Ratio no la puedo usar. Voy rotando básicos contra. Oh, Dios mío. Esta va a estar difícil. Va a estar difícil. Tengo miedo. Harta vida tiene, sí. Es que aparte, las debilidades de arriba son fuego y los otros dos no recuerdo. Y no tengo de ella. No tengo. No tengo. Pues la única forma que le puedo bajar el escudo es con Himeko. Por ejemplo, cuando le salga la ulti aquí, ahí es la única forma en la cual puedo vencerla. Va a estar difícil. Oye, ya, pues déjenme a la Himeko. Va a haber putazo, sí. Va a estar difícil. Lo malo es que. Como Natasha es healer, solamente puedo atacar con su básico. Con la Himeko puedo atacar en conjunto. Necesito que se llene la ulti de la Himeko luego.
No, me congeló a la gente. Está difícil. No, ya, tengo la ulti. Tengo la ulti de la Himeko. Wow. Bien, pude vencer los otros dos que estaban y me queda solamente la cocolea. Estoy nervioso. Tengo la ulti del... Tengo la ulti del Doc. No sé cuánto daño le voy a poder meter. No le hice mucho daño. No me alcanza para la meterle ráfaga. Vamos, vamos, vamos. Teniendo su color de pelo, ¿el de la Himeko? Bueno, la Himeko es un amor. ¡No! ¡La mierda! ¡No! No, weón. Casi me mató el equipo completo. No me acuerdo si puedo revivir al Dungeon. Me olvidé cómo ocupar los consumibles. Oh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me quedé sin el Dungeon. Y el Dr. Radio quedó con... Bueno, hay que ocupar la ulti de la Natacha. ¿Podría recuperar algo de vida? Igual a ella le queda poco, pero ese ulti me dejó... Ah, mira, 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 mira. Con la E puedo romper el escudo de la Cocolea. No tiene escudo, no tiene escudo. Y tengo la ulti. Cocolea, valiste. Dos por ciento de vida. Dos. 2% de vida. Ya con la E del... Con la E del Dr. Radio. GG, loco. Oye, pero si el Dungeon está muerto. Dios mío. Derroté dos jefes en un puro stream. Dos jefes. ¿Cómo ganan dinero por este juego? Por el gacha. El mismo gacha del mismo juego. Y sí, Navi, la Himeko es alta waifu, alta. Desde que la conocí, desde que la obtuve en mi team, no la saqué. No la saqué, ahí está, pega bien, cambio la pelirroja por la de pelo ceniciento. Pido la pelo rosa a las 7 de marzo con la YouTube. Ay, Dios mío. Bueno, ya,
Saluden a YouTube porque ya después de esto se van a compartir para allá. Es un youtuber. ¿Cómo conseguiste tanto sub en YouTube? Ni yo sé. Ni yo sé, hace años atrás me llegó una notificación que había llegado a 1K y... ¿Sabes por qué tiene que ser? Porque una vez hice recuperación de unos videos de un recital que no estaba en ningún otro lado, los mejoré un poco y los volví a subir. Supongo que es por eso. Porque el material que tiene más viewers. ¿Cómo agarré tanto vuelo? Dijo Leo. Literal, escribí eso, literal. El espíritu traza caminos. Ojito, subí de nivel 28. Ojito. Este es un punto de inflexión importante, porque no sé si alcanzan a leer al lado que dice: sigue adelante y enfréntate a Cocolia. La Cocolia que vencí recién era un holograma. Era un holograma. Yo tengo miedo. ¿Qué? De verdad, era un holograma. Ya voy a ver gato. Sí. Con cuidado alcanzo a leer los comentarios y voy a leer esa letra enana. Lo siento. Ya lo curé. El ancla sirve para eso. Chicos, consulta. Lo dejamos hasta aquí para vencer a la Cocolia real en otro stream, porque igual es tarde, ya son 1:30. Quiero ver esa batalla. ¿No tiene que trabajar mañana? Sí, pues. Mañana tengo que levantarme temprano. Dale nomás. Ah, pero si tienes que hacer, duerme entonces. Es que por eso les digo, porque lo que pasa es que igual no creo que pueda vencer a Cocolia con el equipo como lo tengo actualmente. Porque si se dieron cuenta, con la Cocolia que peleé recién, me dejó mal. Al Dangeng lo mandó a Frey Mono. Mira, tengo más misiones para variar. ¿Cuál mañana en un rato? Bueno, me levanto a las 8 de la mañana. Gente desubicada que se le ocurre trabajar. Pucha, ¿qué puedo hacer? Hay que trabajar para generar dineros. Oye, sin dineros no se puede hacer nada en esta vida. Pucha, lo dejamos hasta aquí y dejamos la batalla final para después, pues. Sí, mejor mañana un farmeito y terminas matando a la Cocolia. Oye, sí. Sí, mañana, porque ya para el día sábado se viene el stream de la Navi, así que obviamente para el día sábado no vamos a poder. Y para el día domingo se viene el domingo de anime. Obviamente. Y hay que aprovechar puto dinero, tío, y te amo. Ay, ¿qué te puedo decir? Oye, la voz de la Natasha, que es el personaje que está aquí, no se escucha. No se escucha. Es extensible, así que quizás dure media hora nomás. Sí, pues, oye, además voy a empezar a las 12 del día, voy a terminar a las 12 del día, el día siguiente. Bueno, y vamos a tener que estar nomás, pues, ¿sí o no? Para eso somos sus mods, somos sus followers, somos sus sub. Sí, no. Tendría que haber un buen tiempo base, po. No creo. No, porque es mala fecha. Aunque es día sábado. Por mí está bien. A menos que lo quiera hacer el domingo. Aún no pagan. Pobres. Maldita pobreza. La última semana del mes siempre es la peor. Sí, pues, y más encima la semana termina día miércoles. Más encima. Justo a mitad de semana. Febrero va a tener 29 días. Más la semana de enero que tiene como 9 días. Exacto. Duerman en enero. Ya, chicos, elijan waifu. Excepto ella, Himeko es mía. Himeko es solamente mía de mí. El resto ya, si quieren waifu, tenemos al por mayor. Tengo más personajes femeninos que masculinos.
La prejima es mía. Ya. Doctor Ratio es de Romcito. Nadie le va a tocar al Doctor Ratio. Jimeco es mía. Lamentablemente. Dan Heng. Natacha, que es una de las best healers que hay. No es la mejor. Patikia, y mira, tenemos. Mira, tenemos un pelirrojo. Mira, espérate. Navi, tenemos un pelirrojo para ti, mira. A Luca. Ahí está, mira. Ya estamos casados, la voz es mañana. Listo, lo quiero ya. Luca es de Navi. Tenemos, no sé si han visto un video viral de este personaje, que es la Gerta, que dice Kururin. Mira, les voy a poner el audio. Nos vamos a voz, batalla. Talento 1. No, no, es que me refería más que nada al meme de ella, que es muy conocido. Puedo ser madrina pastel. Dios mío, usted está loco. O sea, no se ve muy joven. Si sale algo que me dice, es que él lo es. Pucha, si tenemos waifu, tenemos a ver, tenemos a Serval. Tenemos a Asta, 7 de marzo, la protagonista, que en este caso se llama Alfa, pero se llama Estelle, a Natacha, y bueno, y a Jimeco. No tengo más personajes. Y tenemos a Hook. Lo siento, pero siempre me gustan más viejos. ¿Podría ser la Sushan? Mira. La tengo nivel 1 porque no la he ocupado. Voy a hacer pela. Me la pela. Y esa que sale abajo en la esquina derecha. ¿Dónde? Abajo en la esquina derecha. Ya chiquita. ¿Esa que mira la cámara? ¿Cuál? Dos babes. Está chiquita, sí, está chiquita. Sí, la pela chiquita. Está chiquita. Por favor. Recién entendí, ando re pavo. Voy a aprovechar y ver si podemos subir los niveles. Ay, igual tengo harto material para gastar. Mi fab. Harto te demoraste. Perdón, es que no estaba desconcentrado. ¿Qué habilidad tiene? Ser manco. Con eso te digo todo. Ser un manco, pero de aquellos. Ríense todo lo que quieran, chiquillos. Ríense todo lo que quieran. Estaba paviando. Enchúfate, plancha campo. Sí. Estaba babeando, po. Manquear es su pasión. Exacto. Hasta en este juego manqueo, po. Bueno. Ya, nivel 36 el Ratio. Nivel 36 la Jimeco. Nivel 36 el Dangeng. Y nivel 36 la Natacha, obviamente. No sé si se escucha la voz de la Natacha, a lo mejor está algún problema. A ver. Sí, no sé si se escucha, pero no se escuchaba en el juego. No haber sido algún problema temporal. Ya. Chicos, lo lamento, pero vamos a dejar el stream hasta acá, porque ya es tardecito. Me voy a ir a la mi misión.
Espero que la hayan pasado bien. Está afónica la Natacha. No, habla así. Tiene como una voz como más grave. Como más pasiva. Ojito, límite de encargo aumentado. Puedo pedir 3 horas. De aquí mismo saco los 3. Y aquí vamos a dejar estos dos. No, pero fíjate qué persona se escucha. Claro, es que hace mucho frío. Vamos a dejar estos dos. Claro, un tecito. Y voy a dejar estos dos. Entonces dejamos los encargos listos para mañana. Eso demora como 20 horas. Esto es más o menos como el universo de todo lo que hay. Conos de luz tengo 29 apenas. Enemigo he conocido 34 apenas. Las facciones, los eones y los términos ya están completos. Ya veo que prende la nave y como prende tarde siempre capaz. Anda a saber tú, solo una 40. No, y aparte habíamos dicho que no íbamos a ir a. No íbamos a ir al canal del lechum. Para ir a molestarlo. Completé una misión diaria, pero si sí la había hecho, ¿no? Pero empezaron todos, ya tenían el lechum. Ah, pucha, no pude ir a molestarlo. ¿Será, po? Oye, mira, subí a nivel 28 tras el camino. Ya, ¿qué hacemos? Nos vamos entonces, po. Nos vamos a la mi misión. Nos vamos a la dormición. Tiremos unos saltos a ver qué nos sale. Ya con eso ya cerramos nomás. Ah, pero me faltan. Aquí quiero tirar por Kafka, weón. La necesito. La necesito. Pero no me alcanzan. Tengo que tener 1600 y tengo 1400. Dios mío, no tengo ni ticket. Tampoco tengo skill onírica, weón. No tengo ni una cuestión, loco. No tengo nada. Dice que somos 5. ¿Te puedo pedir rey? Adelante, usted dígame. Si quieres hacer rey, no hay drama. Mañana el stream comenzando un juego nuevo de la Play 2. Dale, no hay drama. Proceda. ¿A quién le vamos a hacer raid? A Ajolotita, así con dos A. Ya, perfecto. No hay drama. Hacemos raid para allá entonces. Ya vamos cerrando el jueguito entonces. Para irnos a la misión. Vámonos. Sí, dame un minuto. ¿Qué juego? ¿Qué? Oye, sí, ¿qué juega? DVD. Ah, dale. De allá somos. Me encanta la música de inicio del juego. Es como muy relajante. Es demasiado relajante la música del juego. Te relaja bastante. Se duerme. Salir. Oh, no se ve nada. Oh. Oh, no se ve nada. No se ve nada. Ahí sí se ve. Ahí, para que Romcito le saque su pantallazo al doctor Ratio. Ya, chicos, nos vamos entonces, pues hacemos la raid. Gracias por haber estado aquí, chiquillos. Se les quiere mucho, 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 mucho. A ver si conseguimos el afiliado de aquí a fin de mes. Y si no, será en otra oportunidad. Nos veremos para el domingo, para la noche de anime, como siempre. Y ya después nos estaríamos viendo para el martes 30, que vamos a hacer stream especial. Así que
prepárense. Si es que quieren que juegue un juego y que trate de conseguirlo, me avisan. Me avisan por interno, me avisan por... puede ser por Discord. O me dejan un susurro ahí, por si es que quieren ver algún juego, juega DVD. Vamos a hacer todo lo posible. De hecho, capaz que lo... si está todo en orden, lo compramos el mismo día. Lo compramos el mismo día. Ya, chicos, un placer como siempre. ¿Queremos DVD? Sí, ya, ya. Me convencieron. Me convencieron. Vamos a hacer DVD. Si manqueo, no me echen la culpa. Les digo el tiro. Voy a hacer lo primero que voy a hacer porque no voy a entender ni con qué conozco los personajes. Para que te haga la raíz de Luna Play. Oye, sí. No es una mala idea. El Luna Play, el Ro, el Rey Manquito. Ya, con eso estamos al otro lado. Capaz que me toque jugar hasta con ellos, uno nunca sabe. Ya. Mucho relleno. Nos vemos el domingo entonces. Y después para el próximo martes. Ese stream especial. Va a estar la raja. No tengo los puntos para jugar con él. Bye, Navi. Muchas gracias a todos, chiquillos. Gracias al Macari, gracias a Romcito, a Juan Manolito que se pasó, a la Ali que también se pasó, también al Santor que se pasó ahí al principio, que no estuvo mucho ratito porque estaba en el trabajo, lamentablemente, pero que igual se dio el tiempo para saludar. Se agradece un montón. Chicos, nos vemos el domingo. No vi a Lali. Que Lali estuvo un ratito, dejó un par de mensajes y se fue. Creo que después ha ido con el lecho. Ya. Mucho relleno, chicos. Nos vemos. Duerman bien. Descansen harto. Y nos vemos en otro stream, pues. Se les quiere mucho. Bye, bye.